Ok, ¿qué tal? Buenos días, vamos a continuar. Bueno, básicamente la sesión de hoy la vamos a utilizar para realizar las siguientes actividades. Aquí, bueno, ya están, se están proyectando. Bueno, básicamente tiene que ver con los conceptos que hemos estado revisando. Y bueno, en algunos casos ya han empezado a resolver algunos de ellos. Entonces, aquí ya para aterrizar un poco estas implementaciones, vamos a decir que vamos a implementar los siguientes programas. Y bueno, básicamente los resultados de estas implementaciones, pues será tanto el código que hayan hecho como las imágenes que obtengan, ¿sí? Entonces, aquí decimos que los resultados para cada uno de los programas o funciones que ustedes lleven a cabo, los van a compilar en un documento de Word. Que bueno, que ese sería su reporte de esta actividad. Y lo que van a proporcionar o lo que van a insertar en ese documento de Word sería tanto las imágenes originales que están utilizando para hacer el procesamiento, como las imágenes resultantes. Bueno, en este caso que estamos hablando de histogramas, entendamos también como imagen resultante los histogramas correspondientes. Entonces, la idea será la siguiente. Tenemos, bueno, entre otros programas que ya han tenido que estar haciendo, ahora vamos a hacer lo que es un programa o función que genere el histograma de una imagen. En este caso, bueno, vamos a suponer que seguimos trabajando con imágenes en niveles de gris. Entonces, este programa que hagamos, el supuesto será que recibe como entrada una imagen en tonos de gris y el resultado de esta función debe de ser el histograma. Entonces, ¿qué será como histograma? Pues que nos va a regresar un arreglo, bueno, les digo, suponiendo que estamos hablando de imágenes de 8 bits, entonces nos va a regresar un arreglo o un vector de 256 posiciones, donde cada posición de esas 256, pues me estaría representando cada una de las intensidades. Entonces lo que me va a regresar esta función es que en ese vector viene almacenado el número de veces que aparece cada intensidad en la imagen. Entonces, una vez que ya tengamos ese vector, pues ya podemos de manera gráfica mostrar este resultado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ustedes conocen de MATLAB, bueno, creo que ya conocen los dos comandos. Uno de ellos es el comando plot. Y otro es el comando extend. Para graficar, vamos a decir, como si fueran barras ese histograma, vamos a utilizar esta función extend. Entonces, suponiendo que la variable donde venga almacenado o ese vector de datos de 256 posiciones, donde aparece la intensidad de cada. Bueno, el número de veces de cada intensidad viene en una variable que le llamamos h, por ejemplo. Entonces, para graficarlo simplemente vamos a hacer eso. El comando extend y le pasamos como parámetro h y vamos a ver que ese nos debe de generar una gráfica de líneas verticales. Esto básicamente sería la gráfica del histograma, que es el resultado que esperaríamos de esta función. Y bueno, ya luego en las otras dos, pues vamos a estar utilizando esta misma función. El siguiente ejercicio es hacer un programa o función que lleve a cabo la ecualización de una imagen, de niveles de gris. Para que lleve a cabo la ecualización de una imagen de niveles de gris. Entonces, otra vez. El supuesto es que la imagen de entrada es una imagen de niveles de gris y en este caso vamos a utilizar el método de ecualización lineal, donde ya mencionamos en sesiones previas que básicamente ese método lineal consistía en encontrar una constante, donde esa constante pues era la relación o el cociente
del rango dinámico total entre el rango dinámico de la imagen, y simplemente tenemos que multiplicar cada uno de los elementos de la imagen original por esa constante. Y también, bueno, antes o previo a la multiplicación, restarle a los píxeles de la imagen original lo que era el valor mínimo de la misma imagen. Y finalmente, bueno, perdón, aquí en este caso, en este segundo programa, los resultados a la imagen original y luego los histogramas de la imagen original, y luego será la imagen resultante y el histograma de la imagen resultante, para ver efectivamente que en el histograma se vio reflejado la redistribución de intensidades. Entonces serían básicamente estos cuatro imágenes. Y luego, en el siguiente ejercicio, pues vamos a hacer un programa o función que lleve a cabo la ecualización de una imagen de niveles de gris. Otra vez, nuestra imagen de entrada tiene que ser una imagen de niveles de gris. Y ahora vamos a utilizar el segundo método, el método de funciones. En este caso, pues simplemente vamos a utilizar la que describimos en la sesión previa. ¿Y cuál era? Pues aquí dice utilizar la función de densidad de probabilidad acumulada. Entonces vamos a implementar ese procedimiento que ya saben, ¿no? Nuestro punto de partida será obtener el histograma de la imagen de niveles de gris y luego normalizar el histograma. Y luego construir la función de densidad de probabilidad acumulada haciendo un acumulado. Y bueno, finalmente multiplicar. O más bien para obtener el nuevo mapeo de las intensidades resultantes. Pues multiplicar la intensidad máxima menos 1. Perdón, el número de intensidades menos 1 por cada uno de las probabilidades, ¿no? Cada una de las probabilidades de esta función. Y aquí los resultados será otra vez la imagen o imágenes originales de entrada, su histograma, la imagen de salida o después de hacer la ecualización. Y aquí vamos a mostrar lo que sería su histograma y también de cada una de ellas lo que sería el histograma acumulado, ¿sí? Entonces vean, de la imagen original, ¿qué necesitamos? Bueno, precisamente la fotografía o la imagen, su histograma y su histograma acumulado. De la imagen resultante, igual, la imagen, el histograma y el histograma acumulado. Veíamos que en este método la resultante o el histograma acumulado tendría que ser que tuviera una forma de rampa, ¿vale? En comparación o en relación al histograma de la imagen original. Entonces, bueno, estas serían las actividades que hay que resolver en esta sesión. Igual sus resultados, les decía, los van escribiendo en un documento de Word. Entonces, ahí en ese documento de Word, además de estos resultados que les acabo de comentar, pues van a anexar lo que sería el código desarrollado. Entonces, no sé si sobre esto que van a hacer tengan alguna pregunta o comentario. Profe, ¿podemos hacer un programa con todas las cosas que pide o quiere uno por cada ejercicio? No, lo pueden incluir todo en uno solo, no hay problema. Ah, ok. Y nada más les iba a agregar, ahorita les voy a proporcionar yo dos imágenes, que son las que van a probar, y ustedes van a poner una tercera, que es alguna que ustedes hayan tomado, ¿vale? Entonces, en cada programa, van a utilizar esas tres imágenes. Dos que yo les voy a proporcionar y ustedes van a aportar una tercera.
para que vean ahora sí que los resultados en las distintas imágenes. Ok. Entonces ahorita, bueno, las voy a subir en aula virtual, pero ahorita también las voy a compartir aquí en Teams para que las puedan ahorita descargar a la mano y puedan hacer pruebas sobre ellas. Pero igual las imágenes que yo use o las que vayamos a usar, igual se las iré ahí almacenando en una carpeta, ya sea en, bueno, principalmente en aula virtual, y ahorita que les estoy dejando la práctica, pues solamente estas las, bueno, se las compartiré ahorita aquí por Teams. No sé si gracias. Al momento de nada tengan más comentarios sobre lo que hay que hacer. El código de plot. No tengo audio ahí. Más bien no te escuchas. No sé si, a ver, vamos a hacer lo siguiente, que nada más quede activo el micrófono del compañero que está. Se escucha mucha estática. Esperemos un ratito a ver si se, bueno, si su compañero comparte la inquietud. Bueno, creo que está aquí en el chat. Dice que no sirve el micro. Vamos a ver si por chat podemos resolver aquí la pregunta que tenga. Aquí nos pregunta por cómo hacer en, bueno, aquí no, bueno, la pregunta, mira, en MATLAB hay una función es esa es la función de MATLAB, pero aquí en este caso yo les estoy pidiendo que ustedes construyan una propia. Si la variable, o si ustedes en una variable ya tienen contabilizados el número de veces que aparece cada píxel, la forma de construir la gráfica simplemente es con stem. Sería stem y entre paréntesis la variable donde tengan almacenado sus contadores. Entonces aquí para la función de histograma que les pido que hagan ustedes, sería que ustedes dentro de sus ciclos for tengan un contador en una variable, o en, sería un vector pues, donde cada posición de ese vector les tiene que representar el contador para cada una de las intensidades. ¿Sí? Así una descripción general sería, es explorar la imagen. Y dependiendo del valor que tenga la posición correspondiente, ustedes ubican el contador y lo incrementan en 1. Avanzan al siguiente píxel, checan a ver qué intensidad está guardada, y una vez que identifiquen cuál es la intensidad que está ahí guardada, se van al contador a la posición correspondiente de la intensidad y la incrementan en 1. ¿Sí? Esa es una estrategia que pueden seguir. Les digo así para. Perdón. Iba a decir sobre eso. Que si lo hacemos en un vector, nada más tenemos que tomar en cuenta que empieza en 1. Porque traté de hacerlo empezando de 0 y me daba errores. Ah, ok, no, es correcto.
Eso tiene que ver con lo que mencionábamos antes cuando manejábamos la indexación, que decíamos que en MATLAB los índices solamente aceptan a partir de uno. Entonces ahí sí hay que hacer una, bueno, ahorita como dice su compañero, tener en cuenta eso, ¿sí? Que si nosotros leemos el, que si nosotros leemos un cero de la imagen, ya sabemos que lo tenemos que colocar o que corresponde a la posición 1. Entonces ahí simplemente si están utilizando la estrategia de utilizar el contenido de la matriz de la imagen como un apuntador, simplemente consideren que para que puedan apuntar al vector, antes le tengan que sumar una unidad. ¿Sí? Pero esa es buena, buena observación. Entonces, por el momento déjenme, compartirles aquí las imágenes, o dos de las imágenes que les acabo de comentar, y ya ustedes en sus resultados, pues ya ponen una imagen que ustedes hayan capturado. Otra vez la recomendación de la imagen que capturen, o si lo hacen ahí con su teléfono, pues sería que previamente la recorten a dimensiones pequeñas, con la intención de que nuestro programa no se demoren demasiado en hacer el procesamiento. Igual, si también la camarita que estén utilizando de su teléfono u otra, también si la pueden configurar para que ya les regrese la imagen en tonos de grises, está bien. Si no, cuando la hagan aquí en su procesamiento, pues también previamente consideren que hay que traducirla a niveles de grises. Bueno, aquí ya están las dos imágenes que les acabo ahí de compartir para que sean en las cuales trabaje. Y bueno, la tercera imagen, pues hay una de las que ustedes capturen, ¿vale? Sí, está bien, gracias. De nada. ¿La segunda también la ponemos en escala de grises? Sí, todas las imágenes hay que trabajarlas en grises. Ahorita estas dos que les compartí, no recuerdo si alguna ya la pasé a grises, si no, pues ambas hay que pasarlas a grises para nada más estar procesando una sola capa. Y les iba a comentar, ¿todos de casualidad tendrán al alcance una cámara web? Pues yo conecto la del celular. Ok. ¿Y los demás compañeros? A ver, que levante la mano quien tenga al alcance una cámara web.
Bueno, también creo que es la mayoría de los compañeros. Bueno, les hago el comentario porque ya más adelante, bueno, la idea es que estas operaciones de procesamiento que estamos haciendo ahora, hagan de cuenta que simplemente son herramientas, es que por eso las vamos construyendo poco a poco. Pero ya más adelante, ya cuando hablemos ya de una, vamos a decir, una pequeña aplicación de un sistema de visión, pues tenemos que considerar desde la etapa de captura de la imagen. Entonces, para poder hacer una pequeña, vamos a decir, un pequeño proyecto sobre un sistema de visión, pues ya necesitamos tener un equipo con el cual podamos estar haciendo captura de imagen. En este caso, por eso les pregunto, con una cámara web, que es lo más flexible, ¿en qué sentido? Les diría que en su propia cámara de la computadora, pero pues ahí va a estar medio incómodo estar orientando la cámara hacia los objetos que hay que tomar. Entonces es más, se facilita más con la cámara web, dado que la podemos orientar o posicionar hacia los objetos que tengamos la intención de capturar. Y bueno, esa sería la facilidad. En caso de que no contáramos con una cámara web, pues bueno, trataríamos de solventarlo, sustituirlo por las tomas de mediante el teléfono, pero ahí digamos que, bueno, sería por un lado estar tomando las imágenes y ya luego hacer el procesamiento. Pero bueno, ya nos iremos organizando. Ahorita, bueno, sí, creo que sí, la mayoría tiene cámara, si no ya veremos cómo le haríamos, ¿sí? Ahorita, bueno, también la intención es de que en sesiones posteriores, precisamente a través de un dispositivo externo, le digo, lo común me refiero puede ser incluso la propia, a lo mejor para probar la parte de captura de imágenes desde MATLAB, con la propia cámara web que trae la computadora, y podemos hacer práctica. O bien, si ya alguien tiene una cámara externa, podemos probar la cámara web. La prueba que yo no he hecho, que a lo mejor también podría ser, a ver si llegara a funcionar, que conectemos ahí el teléfono, a ver si estas funciones que trae MATLAB para reconocimiento de cámara web funciona para el teléfono celular, a ver si la reconoce igual como una cámara web externa. Lo que sí he visto, lo que sí sé que hay, son aplicaciones que nos pueden leer la imagen del teléfono, pero normalmente lo que he visto en esas aplicaciones es que sí se demora un poco el proceso de transferencia de información. Por eso les decía que era más, sería más amigable, o desde el punto de vista de funcionalidad es más rápido que no lo pudiera reconocer como cámara, pero bueno, ya en su momento haremos la prueba. Ahorita nada más el comentario era en ese sentido de saber con cuántos, a ver qué posibilidad tendríamos de la cámara para luego hablar de cómo hacer la captura de imágenes y ya hacer un pequeño ejercicio o aplicación de lo que sería un sistema de visión. Bien, entonces, bueno, estamos o continúen trabajando en esta parte de los programas. Si hay alguna duda o comentario sobre algo, pues aquí estoy en línea para atención a dudas o comentarios. Entonces, bueno, adelante, estamos trabajando.